Sabor y Son de mi tierra, con Belkis Hernández. Hola amigos de Sabor y Son, hoy quiero comenzar esta receta agradeciendo a todos aquellos que han seguido día a día este canal, que nos han apoyado, que le han dado me gusta, que han compartido este contenido. Para hoy les tengo carne desmechada con maicitos. Y los ingredientes son: carne desmechada, yo la llevo a la pitadora, con apio España, cimarrón, cilantro, sal y color. Tomate finamente picado, cebolla junca finamente picada, sal, tomillo, julianas de pimentón, color, aquí tengo cimarrón y apio España y cilantro, cominos, pimienta, orégano, maicitos, julianas de cebolla, pasta de ajo y aceite. Vamos a la preparación. Llevamos un sartén a fuego, esperamos que tome temperatura y agregamos aceite. Nuestro polvo ya ha tomado temperatura. Ahora sí, vamos a hacer primero nuestro sofrito. Primero vamos a agregar la cebolla. Sofreímos un poquito. Y agregamos el tomate. Vamos a esperar que se sofría para seguir agregando los ingredientes. Vamos a agregar dos cucharaditas de pasta de ajo, una cucharadita de orégano, dos pizcas de sal, una pizca de comino, un poquito de tomillo, como siempre le digo, esto es al gusto, y una pizca de pimienta. Y vamos a agregar una cucharadita de color. Vamos a mezclar todo lo que acabamos de ingresar a nuestra salsita, que se incorpore, y vamos a agregar los maicitos. Los puede así o en lata, como a usted le guste. Estos son maicitos tiernitos y les vamos a llevar ahí a cocción con la salsa. Vamos a esperar que tomen un poquito de cocción. Vamos a tapar y esperamos que tome un poquito de cocción. Y mientras nuestros maicitos y nuestro guiso toman cocción, yo aprovecho para agradecer a todos aquellos que han compartido nuestro contenido y que siguen día a día nuestras recetas. Y a aquellos que no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificación, le den me gusta para poder así seguir haciendo más de estas deliciosas recetas. Sabor y Son de mi tierra, con Belkis Hernández. Ya después de unos minutos de cocción, mire, de nuestro guiso con nuestros maicitos, vamos a seguir agregando ingredientes. Vamos a agregar la mitad del mix de hierbas que teníamos y vamos a agregar la carne mechada, importante. Vamos
ya incorporada nuestra carne con el guiso, vamos a agregar las julianitas de pimentón. Me encanta esta receta porque está llena de sabores, de colores y la julianita de cebolla. En ese punto, si ve que se le ha puesto un poquito muy seca la preparación y la quiere más aguadita, le podemos agregar fondo de carne. Y vamos a incorporar todo y vamos a rectificar sabores. Acuérdese que la carne la hayamos cocinado con sal. Entonces tenemos que tener cuidado al momento de comenzar a agregar la sal. A mí me gusta así sequita, pero si usted la quiere más aguadita, le puedo agregar un poquito más de fondo. Incorpora todo para que quede mojadito. Se lo pueda rellenar una arepa, acompañarlo con un arrocito blanco, con unos patacones. Y ahora vamos a taparlo para que hierva y se incorpore todo lo que le acabamos de echar. Y así quedó nuestra carne con maicitos, planitas de pimentón y cebollita. Vamos a sacarla. Sabor y son de mi tierra, con Belkis Hernández.